Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo desde esta bella capital, desde la torre digital del Diario de Chiapas. Esto es Denuncia Pública. Y como siempre les digo, hay que seguir haciendo oraciones porque la pandemia está terriblemente aquí en todo lo que es el territorio mexicano, chiapaneco y tuxtleco. Como siempre, mi abrazo solidario en nombre de todos los que laboramos en esta empresa de la familia Toledo Coutinho, a todas aquellas familias que han perdido un ser querido por esta terrible pandemia del COVID-19. Y también hacemos oraciones para que todos aquellos que en este momento están pasando por esta terrible enfermedad se recuperen pronto. Que la luz del gran arquitecto del universo esté presente en la casa de todos ustedes y que en realidad llegue la salud a todos nosotros. Que Dios nos bendiga y nuestro abrazo fraternal. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Ángel Cañas de la 89.5 FM y a los amigos de la radio de San Fernando y de todo el territorio chiapaneco. También saludo a los amigos de la zona de Jiquipila, Sintalapa, Tonalá, todo lo que es la parte de allá del Soconusco. Gracias por estar atentos en este su programa Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla y como siempre les digo, denunciar es un derecho y una obligación. No se deje sorprender y engañar de esos falsos funcionarios corruptos, ladrones y lacras que todavía quedan en el gobierno federal, estatal y municipal. Con nuestra denuncia los vamos a echar fuera. ¿Por qué? Porque esos que ya sirvieron y hoy salen a buscar el voto, ya no hay que votar por ellos. Algunos vale la pena porque han servido muy bien, pero otros ni un voto más porque son una bola de corruptos. Vamos a la portada del Diario de Chiapas. Buen día. AMLO tiene COVID. Pandemia acorrala a los religiosos. Crecen fraudes en compra de oxígeno. 15 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Reducen aforo en restaurantes. Vacunación no en manos de servidores de la nación. Pavimentación de calles aumenta la seguridad. Veolia incumple seguridad laboral. Faltan 249 días para que el insolente de Carlos Morales Vázquez deje de ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Estamos a diario contigo. Vamos a el cartón del día, cortesía de Carlos Orantes. Los muertos sí votan en el 2021. Tenemos ahí que veamos que en todo México tenemos ahí una animación de que también los muertos ya se preparan para esta elección del 2021. Hay que tener mucho cuidado. Hay que salir a votar y hacer una fiesta democrática, pero con todas las medidas sanitarias que vamos a tener. Les recuerdo que el voto es importante, es lo que nos hace libre y hay que hacer una votación en realidad democrática en bien de este país y de todos los que en él vivimos. Vamos, en este momento vamos con nuestro compañero Jorge Martínez, y nos faltan 249 días para que se vaya el insolente de Carlos Morales Vázquez. Por fin, ya 249 días para que se vaya este tirano y pornográfico, mejor conocido como el Guacamayón, que va a dejar cuentas pendientes para el próximo presidente, como son los laudos laborales, que es un laudo laboral millonario. Ojalá y que el próximo presidente que venga lo lleve a la mate, porque es ahí donde debe estar Carlos Morales. Vamos en este momento, vamos con Jorge Martínez, que se ubica en la avenida Flamingos y calle Cóndor del fraccionamiento Los Pájaros. Y en realidad, veamos esta avenida que se cae totalmente, está hecha pedazos. Este es Jorge Martínez. Buen día, como siempre, un abrazo a la distancia.
Muy buenos días, amigo Felipe Lamella, la voz del pueblo, para informarte que nos encontramos en la avenida Flamingos, esquina con calle Cóndor del fraccionamiento Los Pájaros, donde se encuentra en mal estado lo que es esta avenida, que es tan concurrida por vehículos. Como podemos ver, hay unos baches bastante grandes sobre esta avenida, que es la avenida Flamingos, de la colonia Los Pájaros de la capital chiapaneca. Vecinos han hecho escritos al ayuntamiento capitalino, el cual hace caso omiso del arreglo de esta avenida. Bueno, Felipe Lamilla, un saludo para tu auditorio que es tan escuchado. Estamos desde la avenida Flamingos, esquina con calle Cóndor, de la colonia Los Pájaros de la capital chiapaneca. Gracias, Jorge Martínez. Pues ahí tenemos, miren, la gran irresponsabilidad de este presidente y del secretario de Obras Públicas Municipales. Un trabajo más para que se dediquen a trabajar. Esto pasa allá en la colonia Los Pájaros, en la calle Flamingos con calle Cóndor. Gracias, Jorge. Y vamos a la encuesta de la semana. Esto, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, pretende reelegirse. ¿Votarías por él? ¿Sí o no? Es importante que ustedes participen y compartan a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, Diario de Chiapas. Vamos y seguimos con las malas prácticas que hay en ese ayuntamiento por parte de Carlos Morales. Sigue haciendo negocios, negocios. El maíz lo sigue gastando porque no es su dinero, es el dinero del pueblo. Son una bola de ladrones. ¿Qué les parece que la empresa Velio de Residuos de Tuxtla Gutiérrez, Sociedad Anónima S.B., está envuelta en un escándalo Veolia y en realidad están generando omisiones de mantenimiento de sus unidades de recolección y traslado de residuos urbanos? Pero vamos a ver de qué nos comenta Jorge Salazar. Una vez más, la empresa proactiva Veolia Residuos Tuxtla SADCB está envuelta en un escándalo generado por la omisión de mantenimiento de sus unidades de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos. Al realizar el cambio de llantas, ajuste y calibración de las mismas en una talachera que ha instalado en el libramiento norte de la capital chiapaneca. Para reducir sus costos y facturas, Veolia utiliza los servicios de una talachera, ubicado a 300 metros del llamado crucero de la Coca, en el sentido de poniente a oriente, donde los camiones de recolección y trailers cambian sus llantas, realizan mantenimiento y calibran. Un trabajo realizado sin equipo especial que permita normas de calidad que una empresa de clase mundial debería de cumplir. Con estas acciones de ahorro de presupuesto se está poniendo en riesgo a los choferes que conducen las unidades y a la misma población, porque dicho trabajo podría generar un accidente, así como el riesgo de los talacheros pierdan la vida, y quienes sin herramienta y material especializado atienden a la flota de camiones de Veolia. Por ética y porque lo establece el apartado 15 del contrato de la empresa de Veolia Residuos Tuxtla S.A., con el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Carlos Orsué Morales Vázquez, la compañía debería contratar el servicio de una llantera o central camionera para realizar el mantenimiento, cambio, verificación de sus unidades, aunque en este contexto no existe una normativa que obligue a calibrar y ajustar neumáticos en un centro específico. La empresa socialmente responsable tiene la obligación de invertir en la seguridad de sus choferes, la seguridad de quienes lo trasladan, y eso radica en lo más mínimo como es el mantenimiento y cambio de neumáticos de una forma responsable. Aquí estamos dando la medida. Con esta balanza tomamos una medida para balancearlo en dos lados. Y acá tenemos los derechos de lados.
Ahí tomó la medida del ring que utiliza. Y ya baja uno. Ahí está balanceando. Cambiar neumáticos es una especialidad, ya que la persona debe estar capacitada, porque existe un alto riesgo al inflar una llanta. El mínimo error puede ocasionar un accidente e incluso la muerte. Además que deben emplearse herramientas especiales y calibradas para cambiarla. La diferencia entre una talachera y un centro camionero o llantera radica en que la primera usan espátulas que dañan las llantas, mientras que en la segunda cuentan con equipo especializado, desmontadoras, balanceadoras, gatos hidráulicos, torres de seguridad y maquinaria. En efecto, en una talachera, el ahorro económico es abismal, pero el riesgo también es alto. No se tiene la seguridad, porque si te parchan una llanta, lo que hacen es quitarla, dañarla y correr el riesgo de que estalle con el pesor. Es increíble que una empresa como Plactiva Veolia Residuos Tuxtla exponga a sus empleados y a la propia ciudadanía a tal peligro, todo por ahorrarse la cantidad de 50 mil pesos mensuales, ya que en una llantera o centro camionero el gasto sería superior a los 80 mil pesos en el cambio de llantas, calibración, inflado y parchado, mientras que en una talachera el gasto es de 30 mil pesos al mes. Así es como la empresa Veolia recurre a malas prácticas, lo que es un grave riesgo. Para Diario de Chiapas TV Multimedia, José Salazar. Totalmente de acuerdo con José Salazar, esta talachera es un peligro para todos los que pasamos por ahí en el lo que es Libramiento Norte de esta capital. Sobre todo, se dice por ahí el run run en el municipio, me estaban comentando que este es un negocio que tiene su hermano de Carlos Morales, que es Jorge Morales, mejor conocido como la Ponchis Ponchis. Vamos a un corte comercial. Regresamos con la entrevista con Juan Carlos Calimayor Franco con el Tuxtla de hoy. Y como siempre les digo, no se deje, denuncie. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la Radio del Diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde al 961-612-1136, extensión 2032, y cuéntanos acerca de tu negocio. La Radio del Diario apoya a la economía local. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor.
Gracias, gracias por estar en sintonía y saludo a todos los que el día de hoy se reportan con nosotros. Les recuerdo que este es un programa exclusivamente para denunciar. Esto es Denuncia Pública. Yo soy su amigo Felipe Alamilla. Ya se encuentra con nosotros el licenciado Juan Carlos Calimayor Franco. Juan Carlos, un abrazo a la distancia y como siempre un gusto poderte saludar. Feliz año y que este año sea de éxito, sobre todo de mucha salud para ti y tu familia. Te quiero mucho, hermano. Querido Felipe, mucho gusto, muy buenos días. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, Juan Carlos. Bueno, buen día. Déjame decirte que, bueno, es un día difícil. Ayer falleció mi querido primo, Efraín Calimayor. Nuestro primo querido, sí. Desafortunadamente por el COVID. Y en esa familia, déjame decirte, también un sobrino de 32 años. ¡Qué bárbaro! Digo esto porque, para que nos tomemos muy en serio esto, a veces no creemos creer la gravedad del problema hasta que no nos llega cercanamente. Y pues desafortunadamente tengo que contarte esto y expresar por este medio a mis primos, a su mamá, a su esposa y a sus hijos pequeños. Sí. Pues esto que no pensábamos que pasara porque Efraín era muy joven y era muy fuerte. Pero bueno, estoy a tus órdenes, Felipe. Pues mi abrazo solidario en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de la familia Toledo Coutinho. Por favor, lleva el abrazo solidario para toda tu familia y estamos con ustedes. Juan Carlos Calimayor, tú como tuxtleco de corazón, ¿cómo ves el Tuxtla de hoy? Pues mira, no podemos ser indiferentes a lo que pasa. Yo te quiero decir que hace 2 años sí. Concluí una gestión de muchos años en la administración pública y yo consideraba también que en la política. Como tú sabes, he sido secretario de Turismo, director de Coneculta, he sido delegado federal, fui diputado en el 98, ya le cuelga más de 22 años, 23 casi, y luego en 2004 candidato a la alcaldía de Tuxtla, donde así como gané, también se pierde en política, perdí con Juan Sabines, y de ahí no volví a participar en una elección. Ahora que vi hace unos meses, desde noviembre, septiembre, que había intenciones de participar y me topé, como me topo cotidianamente con algunos de estos actores políticos que manifestaban sus intenciones, me invitaron a sumarme a uno o a otro y yo les decía que cuál es el proyecto para la ciudad, porque Tuxtla, saliendo de nuestra casa, Felipe, es nuestra casa grande. Aquí convivimos todos, conviven nuestros hijos y nos preocupa los problemas de una ciudad que está creciendo y que seguirá creciendo. Imagínate que se gradúan 11,000 jóvenes de carreras universitarias cada año y todos quieren empleo, todos se quieren quedar a vivir acá. Así que no solamente traemos un rezago de problemas, sino tenemos problemas a futuro que enfrentar y resueltos. ¿Por qué? Porque la recaudación pues no responde, digamos, a las necesidades de una ciudad que está creciendo de esta manera. Entonces, yo decidí sumarme a la iniciativa de ser considerado, ahora que, bueno, varios de ellos no tienen partido, algunos sí, ahorita los voy a mencionar, no es por eludir sus nombres, pero desde ese momento empezaron a considerar las dirigencias. Yo nada más te termino diciendo esto, yo empecé a formar el año pasado el Partido México Libre, y lo hacía no por regresar a la política, sino por desde ahí formar a nuevos cuadros. La sociedad quiere participar, Felipe. Así es. Los ciudadanos quieren hacer política porque ya se hartaron de los mismos de siempre. Pero también hay que ver la otra parte. Los mismos de siempre están ahí porque han dedicado su vida a hacer política. La política es un oficio serio. Requiere dedicación, requiere tiempo. También es como si uno quisiera ser presidente de un organismo empresarial y se afiliara 10 días antes de las elecciones a ese organismo empresarial, te diría a la gente que hagas un poco de historia, de antecedentes, de que participes más. Entonces, hacer ciudadanía para tener mejores gobiernos y poder vivir mejor, también es una labor que tenemos que construir, mi querido Felipe. Y bueno, si quieres hablamos de lo que considero los retos. No soy un improvisado de la administración pública. Me ha dado más tablas de lo que ya tenía en 2004 cuando competí por la alcaldía. Y lo que quiero es un proyecto de ciudad. Ahora, nada más para cerrar, hay 3 diputaciones locales en juego, hay 2 diputaciones federales. A mí me preocupa mucho la elección federal.
me preocupa y me parece necesario. Se han cometido muchos abusos desde la mayoría de Morena en el Congreso, como quitarle, por ejemplo, a los municipios el Fortasec, un fondo para la seguridad que servía para comprar patrullas, cámaras, equipos de protección, armamento, entre otras cosas, y lo aprobaron los diputados. Y como a esos quitaron, por ejemplo, el fondo para Metropolitano, que servía para traer inversiones, pero no solo eso, le quitaron a los diputados federales la posibilidad de bajar recursos extraordinarios para poder hacer obras importantes que no pueden salir de los ingresos propios. Un proyecto como el río Sabinal, que me gustaría hablarte ahora, rescatarlo, cuesta alrededor de 200, 150 millones mínimo. Y eso solo se podía hacer y se puede hacer con recursos extraordinarios porque las arcas municipales con trabajos dan para mantener funcionando bien la ciudad. Sí. Juan Carlos, ¿cuál sería tu propuesta para hacer un cambio verdadero aquí en Tuxtla Gutiérrez? Independientemente del rol que me toque jugar, porque estoy dispuesto con mucho gusto a sumarme a una decisión inteligente que tomen las dirigencias, lo cual implica quizás sacrificar una legítima aspiración, como también la tienen que hacer los demás, siempre y cuando la decisión sea inteligente. Pues mi idea es que tomen en cuenta los proyectos, si no me toca encabezarlos a mí, y si me toca encabezarlos, pues el tema es primero planificar la ciudad, ver, diagnosticar la ciudad, Felipe. Si tú vas al médico y dices que te duele el estómago, el médico no te receta de inmediato una medicina para el dolor. Ahora te mandan a un laboratorio de análisis clínico para saber qué padecimiento tienes, qué es lo que está provocando ese dolor. Y si no hacemos un diagnóstico de la ciudad, por eso me llama la atención, y le digo con todas esas letras, ha habido dentro de los aspirantes quienes han sido secretarios del ayuntamiento, regidores, como lo es Paco Rojas actualmente, diputados locales, federales, y yo les he preguntado cuál es su diagnóstico para que yo, suponiendo sin conceder, yo me sume a ustedes. No, eso ya lo vamos a ver, me dicen, no, eso es lo más importante, Felipe. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es una ciudad que tiene, por ejemplo, el mayor índice per cápita de vehículos en todo el sureste del país, por lo menos, vialidades y falta de infraestructura vial, problemas serios de contaminación como el del río Sabinal, delincuencia que se está acentuando en la medida que están creciendo las actividades comerciales y que no tenemos y no ves en las calles el número de patrullas, vehículos. Mira, Mérida acaba de instalar, está instalando 14,000 cámaras de vigilancia. Este año, qué bueno que se hizo, 400 cámaras, pero nada que ver, casi es una población similar. Tenemos mucho que construir, mucho que ordenar, construir espacios públicos, rescatarlos para que en las colonias populares los jóvenes tengan cosas que la posibilidad de practicar deportes. Hay muchas áreas de donación de fraccionamientos que se le dieron al municipio, no ahorita, siempre, y que no están ocupadas, están como terrenos baldíos. Juan Carlos Calimayor, perdón que te interrumpa, hablaste del dolor, pero ¿qué vas a hacer si tú fueras el presidente municipal de Tuxtla con el dolor de la delincuencia? Aquí asesinan, aquí violentan a las mujeres, aquí te asaltan saliendo del banco, te roban en tu casa, bueno, es totalmente un Tuxtla cayéndose a pedazos. Coméntanos. Mira, lo que acabas de decir y me sirve porque lo he planteado. Sí. Los bancos no tienen seguridad. Quieren que el gobierno del estado o el gobierno municipal les mande patrullas. Si tú te vas a una terminal como la de Banorte, que está en Laureles, como se cometieron algunos atracos ahí, llegó un momento que había una policía pagada por todos nosotros, los ciudadanos, para cuidar los intereses y la seguridad de los ciudadanos que van a ese banco. Ese banco tiene dinero para pagar a esos policías, pero no policías privados, policías de gobierno, pero pagados por ellos mediante un convenio de colaboración. Los estacionamientos públicos de las plazas comerciales, vimos el año pasado que en Plaza del Sol y en otras plazas se robaban vehículos o que salían asaltantes. No sé si viste una motocicleta saliendo o corriendo de Plaza Galerías. Y resulta que no nos hacemos responsables, dice el ticket. Claro que se tienen que hacer responsables. Claro que tiene que haber iluminación y tiene que haber cámaras en los estacionamientos y tiene que haber obligación por parte de los dueños, pagado por ellos, para que, por ejemplo, en estos lugares donde
hay reincidencia delictiva, igual en los Oxxos, igual en los hay que ubicar los lugares a donde se da la violencia, aparte de eso, en zonas marginadas de la ciudad, para centralizar los esfuerzos del gobierno estratégicamente con medidas de seguridad, donde los que puedan o deban aportar, paguen. Carlos, ¿cuál es tu diagnóstico de este gobierno municipal, tú como un tuxtleco de corazón? Coméntanos. Yo te quiero decir que estamos viviendo un clima de mucha polarización. Lo veía ayer que se dio a conocer el presidente adquirió el COVID y vimos cómo está polarizado el clima, que en las redes sociales, pues unos defendiendo y otros llamándolo imprudente, otros casi deseándole mal al presidente, porque ese es el clima como estaba en los Estados Unidos, de exasperación y de confrontación al que hemos llegado. En Estados Unidos ya se fue ese populista que era Donald Trump y llegó un presidente que está llamando a la concordia. Yo esperaba eso del presidente López Obrador, te lo digo sinceramente, la noche que ganó las elecciones dio un discurso como diciendo la campaña quedó atrás, pero si ahora hacemos una campaña basada en la descalificación y no en la propuesta, a mí no me interesa saber si mis contendientes o los contendientes hicieron algo malo en su vida personal. Eso pues no se puede ocultar, eso cada quien lo habrá de resolver, pero uno no debe hacer política descalificando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evaluar objetivamente lo que se ha hecho bien y lo que falta por hacer y lo que no se ha hecho bien a juicio de un análisis razonado. ¿Qué se ha hecho bien? Y dicen que no debo decirlo porque luego molesta. Pues bueno, pusieron un poco de orden en las finanzas, están iluminando parcialmente la ciudad, falta mucho por hacer. La pavimentación es desde hace 25, 30 años una deuda histórica con Tuxtla. No es insuficiente, no hay dinero que alcance. El tema de los contenedores ha resuelto un problema de contaminación. Y al mismo tiempo tuvo una denuncia que a mi juicio se debe llevar por las vías correspondientes. Es decir, una cosa no aleja a la otra. Entonces, y cuando dicen, no, usted va a meter a la cárcel al presidente. No, yo no soy candidato a Ministerio Público, querido Felipe. Yo ni tampoco soy candidato, ni soy aspirante a participar en el proceso donde los partidos van a decidir quién puede y dónde encabezar una propuesta. Y yo estoy de este lado de la oposición, del lado del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, como México Libre, construyendo acuerdos con ellos. Entonces, por eso te decía que uno debe hacer un diagnóstico. ¿Qué le duele a este cuerpo? ¿Qué hay que extirpar? ¿Dónde hay un tumor? ¿Si hay corrupción en las policías? ¿Si hay corrupción? Bueno, acabo de pasar un incidente, no estás para saberlo, ni el público para que yo se lo cuente, pero luego llegaron policías a decir que iban a llevar al Ministerio Público, una persona, etcétera, etcétera. Y tú dices, oiga, ese cuento ya me lo sé. Lo que debe hacer es llegarse a un arreglo, un convenio para cumplir con el pago de los daños y punto. Pero llegan haciendo eso para intimidar, para sacar mordidas. Es decir, no se ha erradicado del todo eso y hay muchas cosas por hacer. Otra de las cosas es eficientar la administración pública. Hay que modernizar la administración pública. El municipio creció tanto, el edificio que conocemos ya es una tercera parte de lo que ocupa realmente todas sus instalaciones. Sanear al SMAPA, que tiene números negros. Si tú le preguntas, y ya ahorita le estoy dando un tip a los aspirantes, ¿cuántas tomas de agua hay en la ciudad? ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Cuántos sindicatos hay en la Tuxtla? Porque ese es otro grave problema. El futuro no es prometedor. Solamente en pensiones, para las personas que se van en jubilaciones, que se van a jubilar en los próximos años, no hay dinero que alcance para pagarlo. Entonces hay que plantear al gobernador del estado, al presidente de la república, que ciudades como Tuxtla y muchas otras que están creciendo necesitan mayores recursos, Felipe, porque no van a darse abasto y la delincuencia se va a incrementar. Se va a incrementar los problemas, el tráfico, los choques, los problemas, la drogadicción, todo esto va derivado de un crecimiento desordenado. Y mira, aquí vive uno de cada seis chiapanecos. Acabo de ver un contrato por asignación directa que le dieron a una empresa de Tabasco, por cierto, con un simulado domicilio aquí en Tuxtla, por 200 millones de pesos.
cuando Tuxtla, para 19 comunidades que seguramente lo necesitan, pero Tuxtla necesita más y aquí vive uno de cada 6 chiapanecos. Entonces, todas esas políticas públicas hay que saberlas defender. No tener en la autoridad alguien que sea valiente, que luche por el presupuesto, no un broncudo, no un sacalepunta, como luego hay algunos personajes que hacen política de esa manera, sino alguien serio, pero también firme, que plantee y logre el respaldo de la sociedad. ¿Qué ha tenido este ayuntamiento? Pues una falta de comunicación. Si está haciendo algunas cosas bien, hay que saberlas comunicar para que la gente reconozca lo poco o mucho que se ha hecho. Pero ahí también es una obligación del gobierno y los gobiernos saber comunicar. Y eso es una estrategia que tiene que ver con que si pones un huevo y no lo cacareas, pues nadie se va a enterar, querido Felipe. Juan Carlos, ¿me quieres decir que es el gobierno de Carlos Morales es un gobierno muy lejano a lo que Tuxtla y todos los tuxtlecos queremos? No, mira, yo conozco a Carlos desde hace muchos años, tengo una relación muy cordial con él, inclusive profesional, como notario público. Conozco a Plácido, su hermano, y a mí no me gusta bronquear ni con ellos ahorita ni con nadie. Nunca me he peleado con nadie en política, ni peleé con Juan Sabines cuando fuimos rivales. Que los juzgue otra persona, yo no soy quien para juzgar. Lo que te quiero decir es que más que adjetivar, pues la política representa un reto para dar la cara, para decir las cosas que están bien y que están mal, y hay que, yo creo, además de decir, yo cambiaría la política de comunicación. Yo sé que tú no los quieres juzgar, pero tú vives aquí, esta es la casa, estos son los cuatro horcones que tenemos, como decía Eduardo Robledo, y no es que lo estés juzgando, pero tú como ciudadano, ¿cómo te sientes en Tuxtla? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes bien con tu presidente municipal? Te pregunto. No, me siento bien como no me sentía bien en la administración pasada y la pasada y la pasada y varias administraciones. No me siento bien cuando decidieron ampliar las banquetas del centro sin preguntarnos a los ciudadanos, sin hacer un estudio. Lo que hicieron fue estrangularlo. No me siento bien cuando veo que una administración basificó a agentes con salarios de 25 mil pesos en el ayuntamiento, cuando eso no lo gana ni el gerente de un hotel ni de una distribuidora de vehículos acá, cuando eso no lo gana nadie, casi nadie en la iniciativa privada con salarios tan precarios. No me siento bien cuando también se gasta mucho en publicidad pero se hace poco en el gobierno. Lo que debe haber es un equilibrio, y creo que sí es un déficit que haya una mejor comunicación y una buena relación con los medios de comunicación. Porque mira, si tú preguntas a los del Consejo Ciudadano que participan en Tuxtla, todos hablan maravillas, están contentos porque son muy transparentes con ellos. Pero esa transparencia hay que hacerla sentir al resto de la población. Y ahí es donde creo que hay una falla de comunicación para que se valore lo poco o mucho que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Pues no es todo lo que se necesita, falta mucho por hacer, pero hay que saberlo comunicar, querido Felipe. ¿Para qué? Para que no se forme este juicio, porque sí escucho una posición polarizada. Sí hay gente que está reclamando, sí hay gente lastimada, herida, porque ha sufrido en carne propia las consecuencias de los malos gobiernos en general, de este y de los anteriores, si tú quieres, de las malas políticas de los gobiernos en general, ¿no? Así es. Juan Carlos Calimayor, ¿quieres ser el presidente de Tuxtla Gutiérrez, sí o no? Mira, te voy a contestar, dicen otros, ¿quién no va a querer ser? No, es una decisión muy responsable. Hay uno al que le preguntan que si quiere ser gobernador y dice, ¿quién no quisiera? No, si no tienes capacidad, mejor no digas que quieres. No es querer solamente, es saber y es poder. Y si nos basamos en saber, creo que tengo la experiencia, después de 20 años en la administración pública, para ser un gran gestor de la ciudad y servirle bien a Tuxtla para poder caminar tranquilo cuando yo me retire sin que reciba reproches en la calle o insultos. Y en segundo lugar, poder ser. ¿De qué me sirve querer si no me van a dejar pasar los partidos políticos? En mi opinión, quien debe encabezar la candidatura a la alcaldía, y eso reduce a dos o tres candidatos la posibilidad, tiene que tener un perfil que se identifique con las colonias populares, pero también con las clases medias que están sufriendo terriblemente las consecuencias de la crisis económica que creó este gobierno de Morena
desde los dos primeros años de gobierno y que empeoró dramáticamente con la pandemia. Bueno, Juan Carlos Calimayor, te hago la pregunta obligada. Si fueras el presidente de Tuzla en este momento, ¿llamarías a cuenta a Carlos Morales por todo el desorden económico que tiene en esta capital, que es tu casa, es la casa donde tú vives y vive tu familia y vivimos todos los tuzlecos? Coméntanos. Si fuera yo secretario de la Función Pública o presidente del órgano superior de fiscalización, seguramente, pero un presidente municipal, como pasó con Fernando Castellanos, que llegó a demandar a Felipe Ayacir diciendo que lo iba a meter a la cárcel y luego nada más sirve como un ardid publicitario y no para algo efectivo, por supuesto que si se detectan irregularidades, pues se tienen que hacer saber a la autoridad correspondiente, porque uno no va a pagar los platos rotos de otro. Tendrá que requerir información, pero dicho de una manera muy responsable. Eso nos pasa. Yo he recibido administraciones de otros funcionarios y también yo estoy sujeto a la rendición de cuentas a donde he servido. Así es. Juan Carlos Calimayor, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cuál es tu mensaje para todos los chiapanecos y todos los tuzlecos? Porque tú eres un tuzleco de corazón. Dime. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Con cargo o sin cargo? Yo voy a decidir seguir participando para formar más ciudadanos y he estado hablando con quienes critican esto para decirles que se metan a la política. Si la política no está bien es porque no tenemos los ciudadanos que merecemos también. Cuando hay buena ciudadanía, hay buen gobierno. Mira los países europeos. Pocas personas se quieren dedicar en un país nórdico al gobierno porque no es el mejor empleo. Aquí sí, aquí es sinónimo de privilegio, de riqueza, de privilegio y de poder. Entonces, yo lo que te quiero decir es que yo ahorita, como lo vengo haciendo desde hace 2-3 años escribiendo, voy a seguir en los medios. Si llego, Felipe, déjame, te voy a decir una cosa, voy a hacer algo muy diferente. Voy a utilizar mis redes sociales y voy a dejar los actos protocolarios de lado para comunicarme directamente con la gente. Me voy a dedicar a contestar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, al mayor número de gente posible, y delegaré también responsabilidades para que las personas, si a las 3 de la mañana sucede un incidente y el secretario de seguridad correspondiente no resuelve un problema, yo le voy a dar el beneficio de que lo resuelva. Si no lo hizo bien, se va. Punto. Y otra cosa, exigiré, no, a más de las declaraciones patrimoniales, si estoy en esa responsabilidad, que me digan qué es lo que tienen para que no me salgan al rato con que salieron con riquezas, malas vidas, porque luego de eso todo el mundo se entera, Felipe. Hay cosas que no se pueden ocultar. Entonces, yo estoy sujeto a la opinión pública, vivo después de 20 años en la política con el mismo sacrificio que están muchas personas tratando de pagar sus gastos, su renta, las colegiaturas de mis hijos, y lo puedo decir a mucha honra. Es mi principal debilidad, fíjate, contra los demás contendientes, el no tener el dinero que otros tienen, porque en vez de ser premiado esto en la política, resulta que es un demérito que te resta competitividad. Así que voy a dar una batalla, Felipe, me vas a ver hasta el último día de mi vida luchando por mi ciudad, luchando por este estado tan rico, tan maravilloso, que todos los que conocen nos dicen, no saben dónde están viviendo, esto es un paraíso. Pues sí, pero es un paraíso también de pobreza. Un abrazo a la distancia y como siempre, nuestro abrazo solidario por este momento tan difícil que pasa la familia Calimayor. Te agradezco mucho y como siempre, hermano, un abrazo, Felipe, y un abrazo a mi querido hermano y amigo de muchos años. Tú sabes cómo aprecio a la familia de Toledo, a Jorge, que esté en el cielo, sí. Y particularmente a Gerardo, que es una persona que sabe ser muy buen amigo con sus amigos y al que aprecio yo de entrañablemente. Gracias, Juan Carlos Calimayor. Como siempre, nuestro cariño. Esta fue la entrevista con el licenciado Juan Carlos Calimayor Franco, el Tuzla de hoy, un tuzleco de corazón. No se pierda hoy, después de todo, a las 6 de la tarde, con el patrón Tron, Diego Morales. Y a la 1 de la tarde, los espero en el programa número 1, que deportivo con la remontada, con mis compañeros Jorge Mazariegos y Eduardo Solís. Estos dos grandes programas los puede ver a través de la www.diariodechiapas.com/radio. Y también, si tiene algo que denunciar, por favor, al 961-2256-504, 961-612-2860.
Como siempre les digo, hay que seguir denunciando porque tenemos muchos bandidos, muchos rateros y muchos lacras en el gobierno federal y el gobierno del estado y municipal. Que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga al mundo. Nuestro abrazo siempre para todos ustedes y vamos, enviamos en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de la familia Toledo Coutinho, a la familia de un gran amigo, un gran hermano, yo le decía de cariño primo porque siempre fue un excelente ser humano, Efrén Calimayor Gutiérrez, uno de los mejores notarios honestos que tuvimos en este estado de Chiapas. Descanse en paz, Efrén Calimayor Gutiérrez. Buen día.